worship you. There's none like you. There's none like you. None. De los generales que estuvieron en el avivamiento de la calle Azusa fueron parte del avivamiento que se esparce por todos los Estados Unidos, que incluso sin conocerse todos profetizaron esto, todos profetizaron lo mismo sobre un gran avivamiento que vendría. ¿Cuál fue la profecía? Que en unos 100 años habrá un avivamiento como el de la calle Azusa y más grande, que traerá grandes, más grandes milagros. Y no será en un lugar con una persona, será por todo el mundo. Sí. Personas regulares, miembros de la iglesia, incluso niños, personas viejas, incluso personas en asilos comenzarán a tener ministerio de sanidad allí. Uh-huh. Y durará hasta la segunda venida del Señor. ¿Qué tan lejos está este avivamiento en tu opinión? Yo creo que comienza ahora. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo dice que está operando a tu hija. Sí, sí, sí. Eso es lo que vamos a ver diario en la radio, aquí en las reuniones. Porque es el tiempo del fin. El avivamiento que está prometido en la Biblia. Derramaré de mi espíritu, el espíritu de Elías. ¿Qué pasaba con la guagua? Pastor, ayer fui al médico y me dijo la doctorita que su vaginita de mi hija no era normal. Estaba cerrado y tenía que estar abierto. Y le salía por eso flujo vaginal. Si no le operaban pronto, sí iba a ser un bollo, iba a ser peor. Y por eso vine hoy en la noche y ahora le fui a revisar, fui a ver, fui a asegurarme y está abierto, pastor. Fuiste también a revisar cómo estaba eso y cómo está. La hermanita me dijo que estaba cerrado, pero ahora está abierto, amado pastor. Hermanos, está normal. Ya no le van a operar, pastor. Ya no le van a operar. Walter, ¿dónde estaba el tumor? El tumor estaba aquí, pastor. En esta parte de la cadera estaba, pastor. ¿Y el doctor qué decía? Es un tumor maligno, medio, pastor. ¿Tú no podías caminar? No podía caminar. ¿Y qué solución le daba el doctor? Nada, ahí nomás tienes que hacerte sacar radiografía, todo, medio. ¿Cómo? Ahí nomás caminaba, pastor. ¿Enfermo, cómo enfermo? Caminaba, pastor, no podía caminar. No. Así era, sin poder. Ahora quiero que glorifiques al Señor. Camina, camina. Aleluya. ¿Qué pasó con el tumor? El tumor ya no, pastor. ¿Desapareció? Desapareció. ¡Impresionante! Para Jesús el aplauso. Todos un aplauso, vamos, en sus casas. En Bolivia, en el mundo, aquí en Bolivia hay avivamiento. Y quiero hacer notar algo muy importante este día. Para mí el mensaje central del ministerio del nuevo pacto
El mensaje central es y todos tienen que saber eso. Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo. Eso dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Esa revelación tiene este ministerio. Jesús le dijo a Pedro, Jesús a Satana Pedro Chacharoja, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esta revelación no te vino de tu cabeza, sino que mi Padre te reveló. Yo también te digo que tú ya no serás más Simón, serás Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¡Wali! ¡Cusicitato! Simón, hichatuxarojalius, Simón satajatat, Pedro satayatawa. Y de hoy en adelante le dijo, hichatuxaroj satanawa, ni el diablo, su payasa, ni las puertas del infierno te van a poder vencer. Capuncus infier, cuncuna casaliva tipcatap tu maruja. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Usted tiene que tener esa revelación. Porque esto es al comenzar el ministerio de Jesucristo. Cuando tú tienes esa revelación, los cielos se abren. Por eso en esta iglesia no faltan los milagros. En este mismo momento, yo te aseguro, debe haber ángeles subiendo y bajando aquí en el templo. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y eso es un avivamiento. Dije, eso es un avivamiento. Cielos abiertos para Bolivia. Cielos abiertos para tu vida. Cuando llegaste aquí esta mañana, ¿qué te dolía? El ojo y el corazón. O sea, todavía después que saliste bien del doctor, tenías dolor en el corazoncito y en el ojo. Sí. ¿Y qué pasó cuando se habló palabra de ciencia para ti? Yo le dije al Señor, Señor, sáname mediante alguien, alguien que me toque, Señor, le dije. Y yo dije, Señor, alguien que me puñete del ojo, dime yo, Señor. Subiste, te oramos, te liberó. Yo vi que te liberaste. Dolor en el corazón ahora, ¿hay o ya no hay? Ya no hay, ya ha desaparecido. ¿Y el ojo? Tampoco. ¿Sanito? Sano. ¿Ahora puedes coser? Puedo coser. A ver, quiero verte bajar las gradas. Aleluya. ¿Qué viste en él? ¿Qué pasó? No, venía un ángel y a tu corazón estaba sanando. Y tú ya estás sano. Y te digo, porque el ángel te ha sanado, porque tu corazón estaba un poco oscuro y se ha aclarado. Sí. Razón, ya no le duele, ya no te duele. No, niño, jóvenes, jóvenes. Ábranle el corazón al Señor. El Señor dice, los cielos están abiertos. Yo estoy mandando ángeles, dice. ¿Por qué no va a entrar uno a sus corazones? Al mío entraron muchos, yo ya estoy
cada